Hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar haciendo limpieza aquí en la casa. También voy a estar lavando ropa, así que vamos a ver qué tanto puedo hacer para el día de hoy aquí en mi casita. Pero yo tengo pensado primero comenzar por lavar ropa, ya que en toda esta semana no he estado lavando. Y pues se me ha estado amontonando más que nada la ropa de mis niñas. Y también aprovechando, pues me voy a poner a limpiar un poquito lo que viene siendo mi lavandería, porque ya también tengo bastantes cositas tiradas en el piso, como pelusa. Y bueno, ahorita van a ver allá abajo, les voy a mostrar cómo tengo. Así que pues voy a estar recogiendo la ropa ahorita de mi cuarto y ya nos vemos allá en la lavandería. Les paso aquí a mostrar la lavandería, así la tengo en estos momentos. Tengo mucha ropa aquí de mi esposo que ya está doblada y esta ropa por lo regular siempre la tengo aquí en la mesa para que a él pues antes de que se vaya a trabajar, se vaya a cambiar, pues la tiene aquí lista. Esa es su ropa de trabajo. Ya por acá tengo estas canastas de ropa. Esta que está aquí es de Briana, con esa ropa yo no me meto. Y esta es ropa de mis niñas que ahorita voy a estar separándola por color oscuro y color claro. Ya esa es ropa mía, unas toallas, unas sábanas, unos tapetes del piso y pues quiero también darle aquí una acomodada a esta ropa que tengo acá, esas fundas, para que se vea un poco más organizado. Allá abajo tengo unos zapatos que esos por lo regular también ahí los dejo y pues también quiero dar una barrida. Ya por aquí tengo el recogedor y la escoba listo. Y pues sí, vamos a ponernos primero aquí a separar la ropa para meterla a lavar y ya después hacer la limpieza. Estoy comenzando ya a separar la ropa, estoy separando lo que vienen siendo las calcetas porque al final ya cuando vaya a vaciar toda la ropa a la lavadora voy a estar volteando las calcetas porque yo siento que si las dejo así mismo como se las quitan mis niñas, siento que no se lavan muy bien por la parte de abajo porque muchas veces a ellas les gusta andar con calcetas aquí adentro de la casa o aún allá afuera, así que pues ya se imaginarán cómo quedan de sucias y eso es lo que voy a estar haciendo para que se puedan limpiar mucho mejor. Y pues ya en general me pongo a separar toda la ropa. Nada más voy a estar haciendo como dos montones, ropa más clarita y ropa oscura. No voy a estar separando como la ropa blanca así en especial. Y ya después, ahora sí vamos a poner la lavadora. Aquí a la ropa le voy a estar agregando una tapita de este de Arm Hammer que tiene OxiClean y ya como para reforzar también le voy a estar poniendo una tapita y media de jabón foca así en polvo, una tapa de suavizante para telas y ya por último también le voy a estar agregando jabón sote en color blanco. Y no importa en realidad el color, el chiste es que sea jabonzote, pero a mí me gusta cortarlo en pedazos pequeños para que se deshaga más rápido en la ropa, pero también puedes utilizar jabonzote en polvo porque ya hay y salió súper bueno, pero sí se me hace un poquito más caro y siento que no dura tanto, así que mejor preferí usar así en pastilla. Y ahora sí, pues ya voy a comenzar a agregar la ropa. Estuve encontrando otra poquita de ropa en el cuarto de mis hijas. Así que también las blusas, así que veía como que estaban más sucias. Pues las estuve volteando para que se limpiaran mejor por la parte de afuera. Y aquí trato pues como de distribuir bien la ropa para que no vaya a quedar toda amontonada en un solo lado. Y para que se pueda lavar mejor, siempre me aseguro de que no se llene demasiado, que se pueda mover muy bien la ropa, que al momento de sumergirla quede muy bien el agua en la parte de arriba. Aquí se ve mucha, pero porque pues la ropa se esponja también cuando es mucha agua, pero pues ahí uno trata de hacer, ¿verdad?, lo mejor que se puede y yo sé que cada una lava a su manera. Así que pues vamos a comenzar aquí a dejar la ropa y a ponerla a funcionar la máquina. Ya aquí me aseguro de que todas las calcetas estén volteadas también para que se limpien muy bien.
ya para comenzar a limpiar aquí la lavandería. En estos estantes tengo muchas cosas, así que voy a estar quitando lo que no va aquí. Y pues ya también aprovechando, voy a estar dándole una limpiada. Voy a estar acomodando aquí lo que vienen siendo fundas, cortinas en la parte de arriba. Ya en la parte de abajo, pues como ven, tengo también ropa de mi esposo que es del trabajo, que de hecho ya nos tenemos que poner a depurar él y yo, porque ya muchas de estas playeras ya no le quedan, o ya están muy viejas, o ya también porque la compañía cambió de uniformes, así que también ya tengo que depurar mucha de su ropa para que también pues no se vaya amontonando, no haga estorbo aquí, porque pues ya no las están ocupando. Y ya trato como de ir acomodando, pero sin desdoblar lo que ya tengo doblado, porque no quiero hacer doble trabajo. Y pues más o menos voy acomodando, como viendo que se ve mejor. Por aquí tengo muchas cortinas que no se quedan en su lugar, que son muy resbaladizas, así que pues trato como que de acomodarlas también un poco. Y estaba pensando dejar las camisas aquí en la parte de arriba, pero al final mejor decidí ponerlas en la parte de abajo. Ya verán cómo estaré acomodando. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight. Como vieron, pues estuve también dándole una limpiada, una desempolvada a la secadora, a la lavadora. Y ya ahorita también me voy a poner a recoger esta basura. Esto que está en el piso fue lo que estuve sacando de ropa del trabajo de mi esposo. Y por aquí estaba levantando unos tornillos que tenía. Porque, ¿qué creen? Que cuando deshice la secadora, cuando la arreglé, ya no le puse la tapa de la parte de atrás. Así que dejé aquí los tornillos. Y pues ahorita los estoy juntando porque no quiero que se vayan a perder. Y ya aquí pues ya estoy sacando también la basura donde he hecho todo lo que viene siendo la pelusa. La ropa que tengo en el piso la voy a estar poniendo aquí en las canastas para ponerme a barrer y pues así no vaya a empolvar todo. Ahorita lo voy como que a revolver todo, pero en realidad pues yo sé dónde va la ropa, ¿verdad? Cuál es la ropa que ya está separada. Y por aquí también ahorita estoy acomodando estas sábanas de este lado, porque las quiero poner aquí en la parte de arriba, no tenerlas ahí en la mesa, para que esta mesa se vea desocupada y ya al momento de que yo quiera doblar ropa, pues no se me haga, o poner otras cosas, no se me haga así difícil y tener ahí todo lleno. Trato de mover todas las cosas para limpiar también ahí lo que vienen siendo las orillas. Y pues también aquí a la mesa ya le voy a dar una limpiada. Y ya voy a estar juntando toda la basura en un solo lugar. Ya para que al final pues me ponga a recoger toda la basura. Vean, todo esto es lo que saqué. Sí había bastantes cosas tiradas. Y aparte pues las que yo estuve echando al piso. Así para amontonarlas en un solo lado. Ya por aquí había bajado Grace, que la tenía viendo la tele ahí arriba. Pero pues ella siempre cuando yo estoy acá abajo le gusta venirse a jugar, porque por allá atrás tiene un triciclo, una bicicleta. Así que pues ahorita ya había bajado. Por aquí estaba viendo qué había en esta bolsa roja, pero había guantes del trabajo de mi esposo, así que eso sí los estuve guardando porque pues él los ocupa. Vean, ya aquí la lavandería se mira muchísimo.
muchísimo mejor a como estaba. El piso estaba bien sucio. Y ya, pues cuando terminé de lavar esa ropa, claro que se va a ver más despejado. Por ahí abajo puse esa bolsa. Son toallas que a mi esposo se le mojaron. Son como para limpiar el carro o también para limpiar aquí en la casa. Pero están mojadas y las quiero meter a lavar así solitas porque pues están limpias. Pero vean, ya quedó aquí estas repisas. Ya todo organizado, las sábanas pues también allá arriba. Limpié también la mesa, las lavadoras y el piso pues ya está limpio, ya quedó más despejado. Así más o menos se ve aquí en la lavandería. Lo de allá atrás, omítanlo, lo de allá atrás, esas bolsas que están ahí son para donar, pero todavía quiero escoger un poco de ropa, no quiero solamente la saqué, al ahí se va, pero pues todavía tengo que escogerla. Y esto de acá, pues es herramienta de mi esposo que él tiene que acomodar. Yo no lo voy a acomodar. Así que, y más que nada son cosas que él ocupa. Así que pues él se encarga de sus cosas. Pero así más o menos ya quedó aquí en mi lugar donde yo lavo. Ya me subí aquí a la sala. Grace está comenzando a ayudarme a levantar sus cosas. También a levantar como que todo lo demás que hay. Juguetes, zapatos míos. Aquí en la parte de arriba lo que voy a hacer es que voy a quitar los almohadones. Voy a quitar los cojines de los sofás. Porque ya estoy segura de que hay bastante basura y bastante polvo en la parte de abajo. Así que pues vamos a poner manos a la obra aquí también en la sala. Quiero hacer una limpieza profunda el día de hoy. Voy a estar moviendo también los sillones. Voy a estar limpiando las ventanas. Hay mucho por hacer el día de hoy, así que entre más rápido mucho que mejor. Pero sí quise comenzar allá en la lavandería porque la verdad es que ya tenía días que la verdad no me dejaba dormir, como quien dice, porque estaba pensando tengo que limpiar. Pero pues ya por fin me fui a limpiar allá abajo. Estoy terminando de lavar la ropa, así que me siento bien, me siento en paz mentalmente, porque sí, cuando mi casa, un lugar de mi casa está sucio, pues si así como que me queda esa espinita de que tengo que limpiarlo. Pero pues cuando hay que disfrutar, hay que disfrutar. Tampoco hay que mortificarnos tanto por la limpieza, porque eso nunca se va a terminar. Nuestro cuerpo se va a terminar, todo se va a terminar menos la limpieza. Esa iba a quedar, así que pues hay que tratar de llevárnoslas un poquito más relax, no preocuparnos tanto por tener la casa impecable. Más que nada cuando tenemos niños pequeños en casa, así menos termina la limpieza. Yo entiendo que cuando una de mujer trabaja, pues es más difícil mantener la casa limpia, o cuando quizás no tienen niños en casa, pues sí se mantiene más limpio. Pero cuando ya hay más de dos niños en casa, la verdad es que ya es un poquito más difícil. Pero pues bueno, vamos a tratar de hacer lo que se puede, y cuando hay tiempo también, porque cuando hay tiempo de disfrutar, hay que disfrutar al máximo con nuestra familia. No importa que veamos películas, tiren palomitas al piso, no importa, hay que disfrutar con ellos. Aquí como vieron, pues ya con un cepillito estuve juntando toda la basura y no la quise tirar al piso, mejor la estuve aspirando, y ya así pues sirve que ya no tengo tanta basura, tanto polvo en el piso al momento de barrer. Se me olvidó quitarme ese cepillo de la parte de atrás, así que cuando ahorita que estoy editando el video me veo bien chistosa con ese cepillo. Pero bueno, vean, aquí ya me bajé otra vez a la lavandería porque ya había terminado la ropa de lavarse, así que ya lo que quería hacer pues era ponerla en la secadora. Pero primero le estuve quitando la pelusa ahí a la secadora para que pues no se llene tanto, porque sí me dijeron ustedes que eso podía provocar un accidente, como que se podía quemar o algo así. Así que ahora trato por lo menos de cada dos lavadas estar limpiando ese filtro de la pelusa. Y pues ya ahorita voy a poner la ropa aquí a secar. De una vez, antes de subirme, voy a poner otra lavadora y quiero que vean que aquí el foca lo puse en esta cubetita porque así se me va a hacer más fácil al momento de estar agarrándolo y pues no se me va a caer, porque yo sentía que en la bolsa así se me iba a tirar. Y pues también voy a hacer lo mismo, le voy a agregar una pastilla de jabonzote, pero esta la voy a romper porque
quiero que se deshaga. Con la otra sí quedaron como unos pedacitos, no sé si pueden ver que por ahí los dejé, y quiero que se deshaga más rápido. Le voy a poner también suavizante para telas, o sea que voy a estar haciendo lo mismo para lavar. Y en este caso voy a estar poniendo ropa oscura, otra ropa que es también de mis hijas, pero ahora sí en color oscuro. Aquí de este lado del sofá le veía como una mancha, yo no sé si se habrá tirado algo, así que me puse a tallarle con un trapito húmedo que tenía jabón, pero no siento que se le haya quitado, ni siquiera se le movió nada, así que quién sabe qué será lo que hay ahí, pero pues por lo menos le quise tallar para ver si se podía quitar, pero no veo que hubo ningún cambio, así que pues bueno, ahora me voy a poner otra vez los cojines para atrás, ya para que pueda mover ahora sí todo el sofá y pueda barrer muy bien en la parte de atrás. Ya para barrer voy a comenzar primero por la parte de aquí de enfrente, porque ya hacia el momento de que barra atrás, pues ya no voy a tener mucha basura aquí y pues voy a tratar de barrer con cuidado también para que la basura no se vaya a otros lugares y pues no me salga como que doble trabajo. Empiezo ahora sí a mover los sillones y no había demasiada basura como yo me imaginaba, pero sí había mucho polvo, pues era eso lo que más me importaba, lo que más me interesaba sacar. Así que ahora pues ya comienzo a barrer todo aquí y ya después también voy a estar dando una trapeada antes de volver el sitio a su lugar y voy a dejar que se seque para que así pues no tenga que volver a tener que limpiar, porque ven que cada vez que uno mueve los sillones y si está mojado pues van quedando marcas en el piso y la verdad es que se ve muy feo. Por ahí en la esquina tengo unas lámparas que están pendientes de poner, de hecho ya tiene bastante tiempo que las compré, pero mi esposo no ha tenido tiempo de ponerlas. Por aquí ya comienzo a mover las cortinas para empezar a limpiar. Y en la parte de arriba voy a estar limpiando con este tipo que es como un tipo plumero, que la verdad no me gustó nada, no siento que limpie muy bien, así que de por sí que le hace falta una esponjita del otro lado, no sé si será por eso, pero siento que no limpia muy bien y pues le estuve pasando, pero de todas maneras le voy a estar pasando el trapito hasta donde yo alcance para quitarle todo el polvo y ya después ahora sí a limpiar lo que viene siendo el vidrio de las ventanas. En este canal no les he mencionado acerca de mi nuevo trapeador, es de la marca O'Cedar y es giratorio. Les cuento que yo hace muchísimo tiempo, bueno, para las que ya son viejas aquí en mi canal o las que ya tienen tiempo conmigo aquí en el canal, pues ya sabrán que yo hace, ya antes de mudarme aquí a esta casa, hace como un año más o menos, pues yo ya usaba de estos tipos de trapeadores, solo que antes de venirme se me descompuso y pues ya no me lo quise traer porque pues ya no servía. Y ya cuando llegué aquí a esta casa estuve usando de otro tipo de trapeadores, pero ahora me decidí volver a comprar este tipo porque la verdad es que es de bastante ayuda, aparte de que siento que limpian muy bien el piso, ya que tú puedes estar enjuagando el trapeador, estar enjuagando aquí la cabeza, y pues el que yo usaba anteriormente sí le cambiaba lo que viene siendo el trapo, pero y este es mucho más fácil, puedes llenarlo de agua, que este en realidad no ocupa mucha agua. Y pues antes yo compraba uno que era de Amazon, era de otra marca, pero ahora me decidí probar este y pues hasta ahorita creo que va todo bien, aunque no creo que me vaya a durar mucho tiempo, se siente un poco sencillo, pero pues vamos a ver cuánto tiempo me dura. Y pues me gustan este tipo porque vean, puedo limpiar la pared muy bien con el
con el mismo palo, con el mismo trapeador. Y pues sí, está súper bien, se los recomiendo. Aparte de que no es demasiado caro a comparación de los que yo compraba en Amazon. Y pues vamos aquí a terminar de trapear la parte de aquí atrás del sillón. Antes de comenzar a trapear, voy a estar quitando el polvo de aquí de este mueble, voy a estar limpiando la televisión también y voy a estar quitando todo lo que no va aquí. Como pueden ver, pues por aquí hay un cepillo, también adentro de los cajones hay hojas de la escuela de mis hijas, porque en esta escuela o en muchas escuelas de aquí de Estados Unidos no les dan como los libros en sí, sino que les dan como las hojas nada más. Y pues en parte está bien porque así los niños no traen bastantes libros así en su mochila y no andan cargando muy pesado. Mis hijas lo único que traen es como un libro nada más para leer y también pues un folder donde le ponen todos los días la tarea que tienen para ese día. Y ya después ahora sí voy a estar dando otra pequeña barrida para terminar de quitar la basura, que también en la parte de atrás del mueble lo voy a estar moviendo porque quiero pues también quitar todo el polvo, aunque no voy a estar trapeando ahí atrás, solamente voy a estar barriendo ya que Grace estaba mirando la televisión. Y pues hagan de cuenta que aquí a la ama tenía que atenderla muy bien y ahora sí me voy a poner a trapear muy bien en la parte de aquí enfrente. Voy a estar esperando a que se seque el piso allá en la sala para después poner la mesa, pero mientras, para no perder tiempo, seguir aprovechándolo, pues me voy a venir aquí para el pasillo. Voy a estar también limpiando el espejo, limpiando la mesa, quitando las cositas que había puesto aquí encima de la mesa, lo que estaba ocupando para limpiar, y pues voy a barrer, aspirar la alfombra, hacer muchas cosas aquí en el pasillo. Y quiero que vean que el otro día quité ese cuadrito que estaba en mi cuarto, así que lo coloqué aquí en la parte de la entrada. Me gusta mucho porque tiene un versículo. Y pues sí, vamos a estar limpiando aquí lo que viene siendo el pasillo. También voy a estar limpiando la poquita de decoración que tengo. En esta parte de la pared, según el otro día me puse a limpiar la pared, pero se me olvidó limpiar estas que tengo aquí en la entrada y sí estaban un poquito sucias, así que también les estuve dando una pasadita y ya por aquí ahora sí comienzo a aspirar. Oigan, y no sé si a ustedes les pasa, pero yo de que empiezo a limpiar, hagan de cuenta que me motivó bastante y comienzo a limpiar lugares que no tenía pensado en este día limpiar. Por ejemplo, aquí la puerta, me puse también a darle una limpiadita porque pues ven que ahí donde está la agarradera, pues siempre se ensucia ya que uno anda tocando a cada rato. Y ya también aquí la pared estaba un poquito manchada. También voy a estar limpiando la puerta de aquí de este closet porque también ya le hacía falta. Así que al final pues me puse a limpiar varios lugares de aquí de la casa, las paredes. También voy a estar limpiando aquí el pasillo, pero primero me voy a poner a trapear de este lado aquí en la entrada de una vez para que yo, en lo que yo limpio el pasillo del otro lado, pues aquí ya el piso se vaya secando. Con el mismo trapeador en la parte de arriba voy a estar limpiando, quitando telarañas aquí arriba. Y vean qué fácil, qué rápido. Si no han usado este tipo de trapeadores, se los recomiendo porque la verdad es que es de bastante ayuda. Aparte de que ayuda en el piso, pues también ayuda a limpiar las partes altas de las paredes, de los techos. Y ya ahora sí que terminé de limpiar en la parte de arriba, pues ahora sí me pongo a trapear el piso. Car,
Aquí en la sala voy a devolver la mesa a su lugar y le voy a estar dando una limpiada. También los cojines los voy a acomodar nuevamente. Y ya después el tapete en la entrada también lo voy a estar colocando donde va. Ahora me voy a bajar aquí al sótano. Voy a sacar la ropa que tengo en la secadora y la que tengo en la lavadora. La voy a poner a secar para después subirme y empezar a doblar la ropa. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight. Mientras estaba doblando la ropa, mis hijas iban llegando de la escuela y estábamos comenzando a ver una serie en Netflix. Así que pues estaba bien entretenida en lo que doblaba la ropa, ni sentí el tiempo que estaba ahí y mis hijas se sentaron ahí conmigo en lo que veíamos ahí la serie. Y pues ya más tarde me iba a poner a cocinar, así que solamente estuve dejando la ropa en la canasta ya para otro día o para ese mismo día, pero ya en la tarde, pues ponerme a acomodarla en su lugar. Espero que este video te haya gustado mucho, te haya motivado a limpiar junto conmigo tu casita. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga mucho.